pronóstico Gloria. La temperatura estuvo un día bastante primaveral, aunque se anuncian ya para el fin de semana nuevas precipitaciones. Pero aquí hoy día vamos a hablar de todo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó últimamente con este tema del coronavirus, las controversias y la música, por supuesto. Y qué mejor que homenajemos, partamos homenajeando a la Gloria.
Bueno, le vamos a contar que hoy día en la mañana falleció la señora Jerias, madre de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, que se preocupa de los presos políticos de Venezuela y no se preocupa de los presos políticos chilenos que están en las cárceles, no se preocupaba de los jóvenes que se le volaron los ojos. Eso para ella no son derechos humanos. Pero bueno, hay que dejárselo a la causa y los efectos. Y eso sería por aparte lo que ha sido noticia hoy, y también lo que ha sido noticia es esto que el gobierno ha estado señalando como una pequeña baja en la curva de los contagiados. Es una buena noticia, pero eso no significa que vamos a dejar de cuidarnos. Tenemos que seguir cuidándonos. No salir de la cuarentena, cumplir las cuarentenas porque todos somos necesarios en este país y principalmente, como siempre lo decimos nosotros, los que trabajan, los que producen. Así que a cuidarse y a seguir escuchando nuestra música en AND Radio, que estamos también con Canal Amparo Latino de Quillota, Radio Amparo Latino, y un saludo grande para nuestro amigo Héctor Tito Torres, que se encuentra un poquito delicado de salud. Y también para nuestro amigo Ernesto Medina, que también fue contagiado con el COVID. Tenemos entendido que hoy día va al médico porque él tiene problemas de asma, según lo que se ha señalado. Estamos también con Canal 6 de Quilicura. Y los sábados y domingos, www.radiochilefm.cl. Y continuamos con la música. La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo. Sus brazos y lo olvido todo.
Bueno, sigo, mira, en Hernández estamos avanzando en estos microprogramas que estamos haciendo, porque la verdad es que estamos haciendo algunos ajustes técnicos, por lo tanto vamos a retornar, es muy posible, con más de 30 minutos de programa cada día, para llevarle a ustedes las noticias, llevarle los comentarios y por supuesto la entretención, que es importante. Y recuerde que usted programa a través de andnoticias@gmail.com. Vamos a cambiar muy pronto de correo para que tenga un correo propio y usted pueda también mandar sus solicitudes de canciones. Y bueno, lo decíamos al principio, la situación del coronavirus se observa un pequeño baja, pero muy, 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 muy leve. Pero de todos nosotros depende que eso se vaya proyectando y podamos decir que hemos superado esta pandemia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis amores son tus manos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que vira y siembra futuro. Tu boca que es tu boca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero. Y así estamos poniendo punto final a este microprograma que hemos llevado a ustedes este día de las glorias. Gloria estuvieron de santo y, por supuesto, usted estuvo en compañía de AND Radio. Somos tu radio y coméntalo con tus amigos. AND, somos la radio online. Envíanos tus saludos, tus comentarios. Nosotros acá nos vamos a poner en nuestra parrilla programática del día. AND Radio, escúchanos, compártenos.